un placer. Bueno, muchas gracias por convocarnos, por la invitación. Ser parte de este multimedios con esta trayectoria en estos 60 años nos llena de orgullo. Nos llena de orgullo compartir estos momentos, porque atrás de eso hay una larga historia en la que se fue forjando esta gran empresa de los cordobeses, de la universidad, del conocimiento y de la proyección del conocimiento a través del multimedio. Así que, bueno, felices de estar acá compartiendo, bueno, con el rector, con el directorio, con Manuel de San Pedro, con todos los empleados, los jefes de área, los encargados de todos los canales, los periodistas. Bueno, uno se encuentra con personas que viene viendo todos estos años, encontrándose, tomando un café, y hoy en este momento especial. Feliz cumpleaños, hermoso. Siempre eso con los números cero hace que uno recuerde con mayor preponderancia estos hechos, pero la comunión entre el resto de la Universidad Nacional de Córdoba con el canal y con los SRT en general es día a día, y uno, bueno, nosotros desde que era estudiante estamos comunicados con Canal 10, ¿no es cierto? Cuando uno quería saber qué pasaba en los difíciles momentos que hemos pasado, en golpes militares, en el Cordobazo, o escuchaba Radio Colonia de Uruguay si la podía agarrar, o escuchaba Canal 10, porque no solo que era un canal independiente de los partidos políticos y de los intereses comerciales, sino que fue una cuna de verdaderos periodistas que realmente tuvieron mucho valor en momentos muy difíciles. Así que, y me tocó, ahora puedo decir por suerte, hace 20 años decía, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Momentos muy críticos de los SRT, del canal, de la radio, cuando teníamos un patrimonio neto negativo y teníamos una presión enorme para que se cerrara, y bueno, en ese entonces se pudo resolver. Siempre hay momentos difíciles, y más ahora con las nuevas tecnologías, que hay una competencia a veces muy desleal de otro sentido, pero esto es un patrimonio histórico de la universidad. Un patrimonio histórico, y sobre todo para quienes lo hemos vivido por tantos años, ¿no?